Casa, hay muchas caras conocidas, estudiantes, me da mucho gusto compartir la mesa con Luis Astorga, que creo que es la persona que más conoce del tema, y es una lástima que se haya retirado el doctor Buscaglia, porque si yo venía más que nada como oyente, con la intención de hacer algunas preguntas sobre sus planteos que son en cierto modo originales en algunos temas y muy informados, pero en otros me quedan interrogantes, ¿no? Entonces pensé que era una oportunidad para allanar esas dudas, para yo poder acumular más conocimiento y poder volcarlo, ¿no? Socializar. Es una lástima también que por el tiempo, pero habrá posibilidad ahora, que Astorga nos hable de los mitos sobre el narcotráfico. Y yo estaba pensando en eso justamente cuando el doctor Buscaglia nos plantea que sus fuentes principales de investigación o de información son los expedientes de la CIEDO o de la PGR. Entonces, justamente creo que ahí hay uno de los mitos fundamentales, cómo a través de los informes oficiales se construyen mitos a través de la gran prensa, fundamentalmente los medios electrónicos, pero también cómo proliferan libros sobre esta temática, pero en clave de mitos y no en clave de realidad. Entonces, bueno, salvo, a partir de esta pequeña introducción, voy a tratar de centrarme en dos puntos muy concretos. Uno, que creo que tenemos que entender el tema que estamos abordando como parte de la propia lógica del actual sistema económico de dominación capitalista. Y empezaría diciendo esto, que hay una interconexión dinámica entre neoliberalismo, corrupción, violencia, la privatización de la seguridad o de la inseguridad, la economía regular, la economía informal y el sector criminal. Entonces, en el contexto de la guerra de Calderón contra los malos, partiríamos diciendo que esta guerra es típica de un Estado en descomposición donde cohabitan tres esferas antagónicas, pero que a la vez son simbióticas e interdependientes. Me refiero a la economía normal y legalmente operante, la economía informal o de sobrevivencia, que mantiene un estado de inseguridad a las mayorías empobrecidas, y una tercera economía abiertamente criminal, parasitaria y desterritorializada, sustentada en sistemas transnacionales de redes, tráfico de drogas, tráfico de órganos, de personas, de niños, de armas, etcétera, que facilitan una amplia gama de transacciones desreguladas. En las dos últimas esferas, la economía informal y la criminal, la violencia opera como un mecanismo de regulación social y económica, y es ejercida por formaciones extralegales y agrupaciones criminales de tipo mafioso, es decir, el sicariato, los escuadrones de la muerte, los grupos de limpieza social, el paramilitarismo, todo esto en el marco de una acelerada privatización de la seguridad estatal. Pero a la vez, a partir también del esquema o de lo que planteaban los dos ponentes anteriores, en esta guerra reguladora están siendo utilizados los órganos coercitivos por excelencia del Estado, es decir, las Fuerzas Armadas, concretamente durante el sexenio de Calderón, el Ejército y la Marina de Guerra, aparte de las distintas policías. Como decía Astorga, esto no empezó en el sexenio anterior, es decir, cuando Calderón asume,
ya estábamos en el marco de un estado de tipo delincuencial y mafioso, que es a su vez producto del capitalismo, de un capitalismo familiarista, amoral y colusivo, con eje en la dupla corrupción-impunidad y esta violencia reguladora de la que les hablaba, que es aplicada por los cárteles de la economía criminal en defensa de sus intereses diluidos bajo la pantalla de empresas ilegales y muchas legales. Pero a su vez, todo esto tiene que ver con los megaproyectos, por ejemplo, los que están en el Plan Puebla Panamá u otros, y con bancos, con casas de bolsas, con paraísos fiscales, con sociedades y emprendimientos de todo tipo que cuentan con protección y garantías en los distintos niveles del aparato institucional, tanto a nivel federal como estatal y municipal. Hubo, creo, una refeudalización de política del Estado, y la actual fase de violencia en México tiene que ver con un fenómeno de regulación económica muy complejo y entrelazado, que incluye la competencia por los mercados y la ruta de la ilegalidad de empresas criminales oligopólicas, vertebrado por el blanqueo o lavado en la economía regular de los beneficios generados por todos los rubros de la economía criminal, estos 22 delitos que están tipificados, creo, en el Código Penal como crimen organizado, ¿no? Así está en el decreto. Lo que supone una maquinaria integral y una vasta red que es, para ejemplificarlo, en el tema de las drogas, podría ir desde el campesino hasta el narcomenudista, pasando por Roberto Hernández y el Citigroup, ¿no? Es decir, Banamex, ¿no? Es decir, habría que ponerle nombres a las cosas. Justamente hace 13 años, con la aportación de Astorga, elaborábamos algunas notas donde ya en México se hablaba de toda esta terminología, esta nueva semiótica en torno a la economía criminal, pero se hablaba con nombres propios, porque aparecían los nombres en la prensa de Raúl Salinas, el grupo este de los Tigres del Norte, hablaban de que Pacas de Aquilos te dan los pinos. Es decir, había más nombres propios, y ahora, por alguna razón, eso que dice Buscaglia de que van a comenzar a aparecer, no, antes ya habían aparecido, ¿no? Y ahora no están apareciendo por alguna razón. Yo diría que, como ha dicho muchas veces Buscaglia, y lo planteábamos antes, este monstruo que se ha dado a llamar el crimen organizado es un producto consensuado, ¿sí?, de las élites empresariales y políticas mexicanas. Creo que ese es un dato clave, pero habría que ponerle nombre, ¿no? Es un monstruo que ha generado enormes flujos de recursos financieros y patrimoniales de origen ilícito que fueron lavados en la economía legal. Y ahí es donde nunca se toca, es decir, no vemos que la política oficial justamente vaya a la base de este negocio criminal, que toque estos flujos de recursos financieros. Entonces, yo quisiera tocar un par de puntitos. Creo que lo novedoso en el caso de México, como ocurrió antes en Colombia, es el giro mercenario y la urbanización de los conflictos en el marco de esta guerra gubernamental, presuntamente a las drogas, que es una guerra por el control del territorio, decía, y el afianzamiento de la autoridad ante este desorden caótico y el desbordamiento de la violencia criminal que sobrevino a la ruptura, como se decía acá, de esta pirámide política con un comando centralizado que hablaba Astorga, que garantizaba el viejo régimen priista o el partido de Estado casi único, y que hoy en esta transición está desmadejado, ¿no? Si en Colombia la llamada narcoparapolítica de la era Uribe significó grandes cambios y transformaciones estructurales en el mapa político de las regiones y la dinámica de los conflictos armados en Colombia,
Con la aparición de grupos emergentes y el traslado y movilidad de las élites a esos escenarios más favorables para sus intereses, merced a una alianza legalidad y legalidad, en México la transición no ha sedimentado aún, aparte de que ambos procesos tienen características propias. Es decir, cuando nosotros hablamos de una colombianización de México, pensamos, sí, que mucho de lo que se dio en aquel país se está repitiendo hoy en México, pero fundamentalmente a nivel de la violencia. Y esa es una diferencia justamente que teníamos con Buscalia, que queríamos un poco discutir. Él habla de una afganización de México, pero curiosamente cuando él habla de una afganización, nunca habla del elemento central de todo esto, que es Estados Unidos, que es justamente quien desde hace 40 años ha diseñado la guerra a las drogas, como enseña la guerra al terrorismo y otras drogas, porque es a partir de las guerras de Estados Unidos que lo que busca no es terminar con los problemas, sino en todo caso administrar los problemas en función de los beneficios, porque la mayoría del negocio de la ilegalidad, las ganancias, se quedan en Estados Unidos y lo que se queda en México es mínimo en comparado con los volúmenes de recursos que se manejan. Bueno, yo un poco para poder abrir un espacio de discusión con ustedes y escuchar a Astorga, terminaría aquí, pero bajo el elemento este de que el negocio de las drogas es un negocio oligopólico y que tal vez lo que hoy se está dirimiendo es una guerra en torno al control de las rutas y los mercados de la ilegalidad, y que esto que se nos presentan como que vemos en la televisión es solo una parte, la parte operativa de una red criminal que tiene empresarios, que tiene políticos, que tiene y que funciona como empresa, ¿no? Ese es el punto central, creo. Sí, yo tampoco creo en lo de los estados paralelos, y también hace muchos años, como 14 años, que le hice una entrevista a Astorga. Él hablaba que no se podía entender esto del narcotráfico como una pugna entre los malos que asaltaban al Estado bueno. Es decir, justamente cómo la criminalidad atraviesa todo el sistema. De alguna manera habría que traer a colación qué quiso decir el Mayo Zambada en aquella entrevista o aquella foto de portada con Scherer, donde no hubo aparentemente nota, pero lo único que dijo sí es que nos podrán matar a ellos, a los narcos, ¿no? O a los que aparecen ahí como capos mafiosos, pero esto ya penetró, no dijo al Estado, sino a toda la sociedad, ¿no? Entonces, había una pregunta que creo que enlaza también con lo del Plan México o la Iniciativa Mérida y símil del Plan Colombia, y sobre el futuro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que es algo inquietante, y el mando único policial. Y la compañera que hacía la pregunta hablaba algo así de cuáles son los fines estratégicos, si no es terminar con el narco porque es un negocio redituable, ¿a dónde vamos, ¿no? Entonces yo creo que acá se mezclan dos planos. La economía criminal existe y tiene, aparte del tema de las drogas, otros 22, 25 aspectos. El tema es cómo se potencia a partir de los intereses de Estados Unidos y, en este caso, del gobierno mexicano, del gobierno colombiano en su época, el tema del narcotráfico, el tema de las drogas, y cómo por vía paralela hay otra línea que lleva a una militarización de la guerra de las drogas en los países de tránsito o de producción, pero no una militarización de la guerra de la droga en la alberca o en la principal país consumidor, el principal mercado que es Estados Unidos, o podríamos hablar del mercado europeo, ¿no? Entonces, aquí es donde hay hay dos líneas paralelas que a veces es difícil separar, que es el tema del narcotráfico por un lado, y el otro es cómo sirve a Estados Unidos la militarización de la guerra a las drogas o al terrorismo, con otros fines, que es la de la penetración de los organismos de seguridad mexicanos,
como antes del colombiano, a través del Plan Colombia entre el 99 y el presente, no hay una disminución real de la zona de producción, no hay una disminución en términos cualitativos muy grande en lo que se coloca en el mercado de Estados Unidos, la cocaína de Colombia en el mercado de Estados Unidos. Lo que sí hay como cambio radical en Colombia es la militarización del Estado colombiano y la presencia de Estados Unidos en Colombia, ya con bases militares. Bueno, ahora está medio congelado en el Congreso, ¿no? Entonces, este es un aspecto, como Estados Unidos militariza la guerra de las drogas en nuestros países, pero como decía el zar antidroga de Estados Unidos, McCaffrey, en Estados Unidos, esto lo decía hace 10 años, no se militariza porque entonces se corrompería las Fuerzas Armadas. Entonces Estados Unidos utiliza al revés para corromper a las Fuerzas Armadas de los otros estados para poder penetrarlos. Uno de los temas que tiene que ver con mi respuesta, por lo menos a la inquietud de la compañera, es que a donde estamos transitando con la potenciación del tema de las drogas es hacia un estado policial, hacia un régimen de nuevo tipo en México. Y esto que señalaba Luis, de que venga lo que venga en el corto plazo, al haberse sacado los militares de los cuarteles, los militares, al militarizarse la guerra de las drogas, los militares ocupan de facto hoy el papel que antes ocupaba la antigua Dirección Federal de Seguridad la Secretaría de Seguridad Pública o la PGR. Hay un desplazamiento ahí en el terreno, y entonces habrá que ver cómo se recompone, qué surge de todo esto, pero yo me temo que no va a ser nada nuevo, que va a haber una involución autoritaria hacia una forma de Estado policial. Y esto tiene que ver a su vez con el factor PAN o PRI con cara al 2012, en donde era el marco de un modelo neoliberal con base en una ideología muy conservadora, que hoy estamos viendo que está en Europa, está en Estados Unidos. Es decir, esto de los ocupa, esto de los indignados, tiene que ver con la crisis del modelo, pero que por una concentración del capital arriba, ¿no? Entonces, bueno, en esta vertiente, mando único policial, militarización, o mejor dicho, ley de seguridad nacional, ¿para legalizar qué? Y eso es lo más alarmante de este proceso. En México, como antes en Colombia, reaparecen los tres elementos característicos de los regímenes caracterizados como terroristas de Estado: la tortura sistemática, la desaparición forzada de personas y las ejecuciones sumarias extrajudiciales. Lo vemos todos los días en los diarios. Este discurso de Calderón, que vamos ganando la guerra por goleada a los narcos, es falso, está demostrado que es falso en la realidad, y que a su vez la marcha de Sicilia ayudó a comprender mejor el negocio. Es decir, ¿de qué se trata? Es decir, más de 50.000 víctimas, no se conoce, no tanto quiénes son las víctimas, porque van a fosas comunes, sino que a su vez no se conoce quién las ejecutó. Según el gobierno, el 90% o 92% son los grupos criminales que se matan entre ellos. La marcha de Sicilia ha demostrado que la mayor parte de las denuncias, y ahora sale este informe de Human Rights Watch, que plantea que hay un aumento exponencial de las violaciones de derechos humanos en estos tres rubros: tortura, desaparición, ejecución sumaria del ejército, es decir, de los órganos coercitivos del Estado. Entonces creo que esto es lo más alarmante de la guerra a las drogas, que por vía paralela, digo, nos está llevando a un Estado de tipo autoritario de nuevo tipo. Aprovecho para preguntarle a Luis cómo ve esto de las narcofosas. Es decir, ¿los narcotraficantes necesitan tener fosas comunes? Cuando ellos ponían supuestamente las cabezas de los policías degollados en la puerta de las comisarías, ¿quién necesita ocultar los cuerpos de las víctimas? ¿No será que en Durango, en Tamaulipas, en Taxco, esas víctimas serán de cuerpos coercitivos del Estado que le adjudican justamente
a esto que se llama el crimen organizado, estas matanzas. Entonces, bueno, son más bien cuestiones que creo que necesita mucha mayor investigación de campo. Creo que desde el periodismo muchas veces se nos confunde y lamentablemente en la academia hay pocos que realmente, como hace Astorga, se dedican a manejar estos temas de manera científica, ¿no? Hay otro tema que tiene que ver con esto, que se da justamente en que se mezcla, creo yo, esto que plantea el compañero de Ciudad Juárez, el paso, como en lugares que son claves, por lo que explicaba Luis, para la entrada de la droga a Estados Unidos, se está llevando a cabo en el marco de la guerra de la droga de Calderón un proceso que tiene que ver con la implementación en Ciudad Juárez como laboratorio de la guerra urbana, una guerra urbana tipo Medellín en Colombia, que se replicó en Ciudad Juárez, pero que ahora se está expandiendo a Monterrey, es decir, a otras ciudades. Y todo este tema a mí más me remite justamente a la imposición, no una guerra de las drogas, sino a la imposición de un nuevo modelo autoritario, ¿no? Y de vuelta aquí el factor militar es clave, porque este laboratorio de la guerra urbana es de tipo militar. Y esto tiene que ver con que en el marco de esa guerra urbana los militares no solo ponen retenes, sino que entran sin órdenes de cateos en las casas, torturan, secuestran, roban, etcétera, violan, etcétera, etcétera. Bueno, yo dejaría por ahí.